Misteriosas presencias y extraños fenómenos han sido captados en cámaras y subidos a las plataformas de videos. En TikTok, este tipo de contenido llega a viralizarse y ser visto por todos en el mundo. Desde suceso paranormal dentro de casa a extrañas siluetas captadas, son algunos de los videos que veremos hoy. En ese nuevo top presentaremos 7 extraños momentos de terror que puedes encontrarte navegando por TikTok. Número 7. Este es un corto viral donde aseguran o creen que al otro lado del armario hay unos ojos que lo observan. Igual alguien se encontraba dentro gastándole una broma. Veamos el video. Número 6. Un hombre que volvía del trabajo a su casa se encontró con esa extraña escena, de la que se viralizó en los canales de lo paranormal. En los comentarios, algunos decían que eran las barras que permiten el paso de los vehículos, que quizás se habrían activado solas. ¿Tú qué opinas? Número 5. Una mujer en el lugar de trabajo dice que siente una energía pesada mientras nos enseña en la pared lo que parece ser un rostro fantasmal que habría aparecido. La escena es de terror, una simple casualidad o algo paranormal. ¿Tú qué opinas? Número 4. La siguiente grabación habría sido captada de noche en una zona rural. Un hombre es despertado por unos extraños gritos que se producían en la calle. Sale a investigar y no hay nadie cerca. Sin embargo, se escuchan esos perturbadores gritos. ¿Quién demonios crees que sea? ¿Algo sobrenatural? Número 3. Una mujer estaba grabando cerca de una montaña costera la neblina que estaba cubriendo el mar, cuando claramente logra registrar en el audio la voz de alguien o algo que en ese momento no se encontraba nadie más que ella. Según dice, era un fantasma, ya que al parecer en esa zona muchas personas se habrían arrojado al vacío. Watching this video I took of the ocean and I just now realized I captured a voice. Clearly it's not my voice. Número 2. Una joven que se había hospedado en una casa de camping captó una voz extraña de alguien o algo. Al parecer, según dicen varias personas, en esa casa que se encontraba en medio del bosque estaría embrujada. Veamos el video. Número 1. En este puesto tenemos un momento de terror captado en un área escolar infantil. En las imágenes, una mujer primeramente nos cuenta la historia de este lugar, donde varios vecinos habrían reportado haber visto a una maestra que primeramente creían que se quedaba a dormir, y aunque venía incluso la policía a investigar, nunca encontraban a nadie. Posterior a eso, la persona que graba el video comienza a investigar por el establecimiento, del que según dicen, un fantasma habitaría ahí. Veamos el video completo. Pues me encuentro aquí en este kinder, el cual varios vecinos han estado reportando que en la noche veían a una maestra. Se empezaron a hacer especulaciones que pues creían que se estaba quedando a dormir o algo.
primero creían que era una maestra, después le hicieron reportes a la policía, vinieron, entraron y no había nada, o sea, no han encontrado a nadie. En estos días pasados han hecho como unos 5 o 6 reportes en el grupo de WhatsApp de la colonia. Lo raro es que dicen que es una mujer que viste un traje, pantalón de vestir y un saco amarillo, con todo el pelo blanco. Y después estuvieron diciendo, contestaron otras mamis, que tienen niños aquí en este kinder que no hay ninguna maestra que tenga el pelo de ese color, ¿verdad? Y estoy haciendo aquí el zoom aquí porque dicen que la ven en esa parte como que se asoma. Ay, me asusté. Si es alguien que va pasando por afuera, no se asusten. No es nada eso. Creo que no. Como que viene a trabajar con su mochililla. Pero vine a ver qué está pasando. La verdad es que tengo mucho miedo. Me vine sola, nada más a mí se me ocurre. Ya es tarde. A ver si no me... veo una patrulla. A ver. Es que se siente algo, o sea, no sé si por la hora o algo, pero siento como... A ver, aquí me vine a la parte trasera del kinder. Es que en esa parte es donde han estado reportando, donde ven a alguien. Y lo más raro es que son señoras diferentes, o sea, son personas diferentes, ni siquiera... Yo creo que ni siquiera son amigas las que han estado haciendo esos reportes al grupo de WhatsApp. Creían que era alguien que se había metido a robar, después que ya la vieron bien, que era una maestra, y dijeron, bueno, pues es alguien que se le olvidó algo, trae llaves de la escuela o qué está pasando, ¿verdad? Ay, güey, que se ve ahí. Bueno, a mí esa casita siempre me da un chorro de miedo cuando paso por aquí. Está bien tenebrosa, ni siquiera creo que ni la usan. Está muy raro. Pero que se ve ahí, es que está muy oscuro y justamente es donde la han estado viendo. Y llevan varios días y como para esta hora. Entonces voy a estar aquí un rato, voy a buscar, a ver qué se ve. Que se ve ahí. No se ve nada. Si alguien ve algo, lo dejo en los comentarios, porque ya me ha pasado en otros videos que yo no me doy cuenta y siempre encuentran sombras o cosas que yo ni encuentro. En esa parte, es como el pasillo que da de los baños detrás a la parte de adelante. Si es un kinder bien chiquito, si se pueden dar cuenta. A ver, no quería, pero me vine acá por la parte de atrás. Hombre, se siente bien feo, está bien oscuro todo, un chorro de miedo. No, yo creo que ya me voy. ¿Alguien vio algo? Se siente un chorro de miedo, está una vibra bien fea. Y eso que aquí puros angelitos, puros niños chiquitos. ¿Por qué se puede sentir eso? Eso tan feo. Tengo un chorro de miedo. Yo creo que mejor ya me voy. Si alguien ve algo, dígamelo.